Para mí, la conexión espiritual hoy en día está íntimamente ligada a la vida en el mundo, y la naturaleza es como la forma más pura en que puedo sentir la presencia de Dios en mi vida cotidiana. Y este espacio, aun cuando estamos en la ciudad hoy, este árbol de saúco, por ejemplo, es muy especial para mí, y tengo momentos de profunda conexión. Estamos hechos de lo mismo, de la misma materia, y nos necesitamos mutuamente. Que nosotros estemos inhalando lo que ellas exhalan y ellas inhalan lo que nosotros exhalamos. Es un acto muy profundo y muy íntimo. Entonces, he podido, a través de prácticas de meditación, de prácticas de contemplación y simplemente de silencio, percibir de otra manera el vínculo que puede haber con estos seres vivos, igual que con un humano. En mi quehacer musical siempre ha estado presente la voz de la naturaleza. Hice muchas grabaciones de paisaje sonoro, los sonidos de los pájaros. Chochi, 5 y 10 de la mañana, proyecto Templeton, zoom en el árbol y parabólica. Posiblemente los pájaros fueron los primeros instructores del hombre en relación a lo musical. En la India también se habla mucho del surgimiento de las notas en relación a sonidos de los diferentes animales. Yo creo que ese proceso de observar las nubes es el que más me habla de la abundancia, la transformación, destrucción, un poco, ¿no? Como la intuición de uno observar eso y como ese flujo permanente, yo creo que es como lo que más me habla realmente. Dolor del parto, de nacerse a uno mismo. Todo debe volver al caos primordial para que nazca un poema. Dolor del parto del mundo brotando del mar oscuro. Y sí, cuando brota el sentido, yo por lo menos me siento otra vez armado. Sí, o sea, toca como descomponerse, deshacerse, queda todo deshecho, deshecho, verse ahí como podrirse. Y el poema le da a uno una forma nueva. Al mundo y a mí, se quedó como aliviado, como... En este tiempo, desde que empezó la pandemia, fue mucho más íntima mi conexión con las plantas. Empecé a aprender cosas nuevas. Encontré un aparato que me permite traducir los impulsos eléctricos de las plantas en sonido. Entonces la escucha se amplió. Pero con esta última fue muy lindo porque empecé como a cantar palabras, pero quitándole las consonantes. Y todo el juego de las sílabas que oyen ahí era un diálogo ahí de ¿cómo te llamas? ¿Qué planta eres? ¿Cuál es tu nombre? El origen de la canción del agua fue muy bonito y surgió en el último retiro, inmediatamente después de un recorrido por la naturaleza, parando en diferentes estaciones, trabajando temas como la gratitud, el perdón, la conexión con la naturaleza. Y digamos que esa ruta finalizaba
en el río y había que ir entregando, digamos, ofrendas en diferentes puntos. Y después de entregar esta última ofrenda, me senté simplemente a contemplarlo y con una sensación de gratitud muy profunda por el agua y por todo lo que ella nos da. Y me empezó a surgir pues una melodía y la repetí ahí al frente del río como un mantra y como un ejercicio espiritual. Empecé a trabajar también a hacer preparados, ungüentos, cremas, jarabes, para poder estar en mejor salud. Y fui a que me hicieran un masaje de reflexología. Y me dice la mujer, cuando me terminó de hacer el masaje, te mandan a decir que bailes con el sonido de las plantas. Pero yo no sé qué es el sonido de las plantas. Y yo le dije, yo sí sé lo que me están diciendo. Entonces, en estos últimos tiempos, no solamente me he sentado a cantar con ellas en mi huerto, sino que estuve bailando con las caléndulas y después con un magnolio. Entonces, esa caléndula que oímos es esa misma caléndula que después sequé. Justo ayer preparé este ungüento. Y este ungüento, o sea, ahorita tengo una pequeña herida. Y la caléndula es maravillosa para sanar heridas. Y tiene la fuerza del sol. El agua es un tema apremiante en esta época en la que estamos viviendo, y lo más elemental de la espiritualidad está en nuestra relación con la naturaleza. Así como tenemos que aprender a escuchar a otros, también tenemos que aprender a escuchar la voz de la naturaleza. De la naturaleza, aprender a moverse y bailar con sus ritmos. La naturaleza es una gran maestra de los ciclos de creación, muerte y renacimiento. Nos enseña tanto del orden como de la incertidumbre, afinando nuestra sensibilidad a la frágil belleza de todo lo existente frente al tiempo. Entonces empecé a ver documentales, a leer algunos libros y empecé a pensar también en elaborar un dispositivo para, digamos, como para energizar el agua. Y en ese momento mi hermano me mandó un mensaje diciéndome que había conocido una persona que tenía un proyecto
como de gran escala y que quería también como energizar el agua. Entonces, pues yo quedé como, se me erizó la piel en ese momento porque empecé a pensar pues en este tema de las sincronías, ¿no? Entonces fue maravilloso porque nos reunimos con este personaje y hay posibilidad como de trabajar con él en pro del agua, ¿no? Y también conocí a una abuelita muisca muy bonita y empezamos a hablar del agua. Me dijo, es que el agua sabe quién la piensa. Cuando empecé a hacer este trabajo más profundo de meditación con este árbol, venía a este lugar, me sentaba, cerraba los ojos y empezaba a tener experiencias de mis sentidos. Pero también empezaron a pasar cosas muy mágicas, como estoy subiendo a mi apartamento y me para una señora y me dice, ¿para qué sirve esa planta? Y entonces le conté que era para los pulmones y me dice, me acaban de regalar 100 árboles de saúco, ¿quisieras unos?